volvemos con un postre y hoy vamos a hacer, aquí en España se llama brazo de gitano. Y en otras partes también. Ah, pues, vamos a hacer un brazo de gitano. Mermelada, por ejemplo. Los ingredientes que vamos a hacer para usar para esta receta son 3 huevos, que tenemos que separar claras y yemas, 100-110 gramos de azúcar, unos también 100-110 gramos de harina, un poquito de levadura, una cucharadita de levadura, se me olvidó ponerla, y luego un par de cucharaditas de leche. Que la leche que tiene que estar un poquito caliente y la crema de cacao, que puede ser crema de cacao o tableta de chocolate y se derrite y tal, pero bueno, yo como lo que tengo hoy es crema de cacao, pues voy a hacer crema de cacao. Así que vamos a comenzar. Y ahora vamos a separar las yemas de las claras y vamos a utilizar las claras para batirlas a punto de nieve, así que vamos separando una a una. Bueno, y vamos a echar la clara en el depósito grande. ¿Dónde vamos a batir? Donde vamos a batir y las yemas, pues las vamos a separar en una taza chistosa. Tener a mano una taza chistosa, si no el póster no queda bien. Sí, no queda bien. Vamos a ir batiéndolas a punto de nieve y según las vayamos batiendo vamos a ir añadiendo el azúcar poquito a poquito. Así que vamos. Ya le hemos añadido todo el azúcar y ya tiene ese punto blanco. Vamos a ir añadiendo las yemas y seguimos batiendo. Una vez tenemos un color así clarito en la mezcla, vamos a pasar a tamizar la harina. Y ahora voy a añadir las 2 cucharadas de leche en esta taza para calentarlas. Como es muy poquita leche, pues nada, con unos 10 segundos o así, valdría. Añadimos la leche. Caliente unos 10-15 segundos en el microondas. Y batimos. Ponemos la harina y lo mezclamos. Y ahora ya podemos preparar la bandeja en la que vamos a poner la masa. Yo la pongo directamente en la bandeja porque, claro, quiero que me quede rectangular. La bandeja directamente valdría. Si tenéis algún recipiente que sea rectangular y prefiráis hacerlo ahí, simplemente cubriendo la bandeja. Dale, bueno. Con un poco de papel de horno para protegerlo y para que luego también sea más fácil sacarlo. Y esparcimos aquí la masa de manera que nos quede de forma rectangular. Ahora lo metemos a media altura, 200 grados, unos 8 minutos. Ir controlándola hasta que esté doradita y ya se podría sacar. Una vez que ya esté listo para sacar la masa, en la zona de trabajo ponemos más o menos un trozo de papel que sea del mismo tamaño y lo sacamos del horno. Con cuidado de no quemarnos, tenemos que coger el papel y pasarlo a este.
y con cuidado vamos despegando este papel de la masa. Cuidado porque ahora quema. Los bordecitos, al ser más finos, cuestan un poquito más. Pero una vez lo tengamos por el borde, sale fácil. Es importante hacerlo cuando está caliente para evitar que se pegue demasiado y luego no se pueda hacer. Si veis algún borde eso que se haya hecho mucho, que lo queréis quitar, no os gusta como queda, pues lo elimináis. Podéis cortar con un cuchillo para dejarlo muy rectito, si sois muy perfeccionistas. Pero a mí me gusta que quede así una especie rústica. Y una cosa importante es que ahora todavía cuando está caliente hagamos lo siguiente. ¿Qué? Enroscarlo. Como va a ser la forma que va a tener, ayudándonos del papel, para que luego sea más fácil moldearlo. ¿Vale? Esa va a ser la forma que va a tener. Y ahora lo volvemos a estirar y ahora podemos rellenarlo porque ya, digamos, está un poco moldeado. Ahora ponemos en un recipiente un poco de crema de cacao y la derretimos en el microondas unos segunditos y lo ponemos por toda la masa, esparcimos bien por todo. Una vez esté todo cubierto, volvemos a enrollarlo. Y ahora vamos a echarle un poquito de azúcar glass por la parte de encima, para decoración. Y por último lo vamos a acompañar con un sirope que esta vez hemos elegido el de caramelo. Y es el resultado final, así que esperamos que os guste, que lo podáis hacer y buen provecho.